Buenas tardes, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Mi nombre es Leticia Gagliano de Level Tour. Nosotros hace 42 años que desarrollamos nuestra actividad de agentes de viajes y los últimos 23 como operadores mayoristas de lo que se denominan destinos exóticos, entre los que se encuentra el país que hoy vamos a visitar, Grecia. Uno de los elementos culturales más importantes de cualquier lugar es su gastronomía, y que además definen el carácter distintivo de su pueblo. De una mezcla de la esencia del Mediterráneo con influencias orientales, surge la cocina griega. Rica en materias primas de primera calidad y en aromas y condimentos únicos, surgen exquisitos platos que contribuyen a una dieta nutritiva y equilibrada. La cocina griega se sustenta sobre cuatro pilares. Uno, ingredientes frescos de buena calidad. 2. Uso correcto de hierbas y especias. 3. El famoso aceite de oliva griego. Y 4. La sencillez de sus platos. Hay una costumbre social profundamente arraigada entre los griegos que es compartir la comida con sus amigos en casa, en un restaurante o en una taberna. Y eso es lo que nos hace sentir este pueblo muy cercano a nosotros por la similitud de las costumbres. Es un gusto hoy presentarles al señor Mario Plakodakis, quien con su familia han creado una empresa de catering de comidas griegas y que hoy nos van a introducir en la cocina y sabores de este magnífico país, que son delicias para el paladar de todos, incluso de los mismísimos dioses. Y terminaremos esta presentación con la preparación de la famosa moussaka, que es el plato tradicional más conocido en Grecia. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar quisiera agradecer a Level Tour y a Leticia por haberme llamado y propuesto presentar el mundo de la gastronomía griega. Hoy vamos a ver la elaboración de los platos y los productos que se utilizan. También sus condimentos básicos. Por último vamos a presentar la elaboración del moussaka, que es un clásico de la gastronomía griega. Y les quiero contar algo que es muy importante que sepan. El argentino y el griego tienen algo en común, que es su hospitalidad. Compartir una mesa, una cena, con amigos, con la familia y en abundancia. Es muy importante para los dos. Bueno, espero que les guste y al final responderé todas sus preguntas. Disfrútenlo. La gastronomía antigua clásica se sustentaba en cuatro pilares que siguen caracterizando a la cocina griega contemporánea: frescura, simplicidad, vitaminas en abundancia y variedad. Los antiguos griegos ya mezclaban los ingredientes que estaban a su alcance y probaban diversas posibilidades combinatorias y de preparación. En aquella época ya conocían los guisos de cerdo con pescado, frutos secos y verduras. Conocer el fascinante mundo culinario de Grecia es descubrir una cocina variadísima y tan diversa como las distintas regiones que componen el país. En las montañas, platos de casas. En el litoral, pescado y mariscos frescos. En el interior, verduras y frutas. Y en las islas, predomina una cocina sencilla basada en mariscos y legumbres. Y aún hay otra peculiaridad que une esta tierra. Cualquiera que sea la región en la que estemos, algo parece no haber cambiado desde la época clásica. Y es el trío indisoluble de pan, aceite de oliva y vino, que nunca falta en ninguna mesa. Pan en las comidas y cenas, aceite de oliva para asar, freír y sazonar, y vinos griegos que aún se elaboran con uvas que ensalzaba ya Platón.
Grecia ha sabido conservar su herencia gastronómica, a pesar de la honda influencia de las culturas foráneas que gobernaron el país durante la Edad Media. Este viaje pretende despertar la curiosidad y las ganas de saber más acerca de la cocina griega. Los meses o entremeses son una gran variedad de entradas que se ofrecen al principio de cada comida. Un clásico infaltable es el tzatziki, yogur griego con ajo, pepino y aceite de oliva. Existen otras salsas a base de verduras y legumbres. Algo clásico y básico en todas las comidas griegas es el queso feta y las aceitunas negras. También encontramos los dolmades o niños envueltos en hoja de parra y arroz, los keftedes, albóndigas de carne y menta y tiropitas, empanaditas de masa filo y queso. Las carnes que más se consumen en Grecia son el cordero y el cerdo. Se cocinan de diferentes maneras, hervidas, asadas o en guiso, siempre con excelentes condimentos que realzan su sabor. Una especialidad típica griega es el cordero a la parrilla, acompañado de una ensalada griega de tomate, cebolla, queso feta, pepino y aceitunas negras, todo sazonado con un buen aceite de oliva. Los pescados son otro tesoro de la gastronomía griega, en especial en las islas. El pulpo y el calamar son mayormente consumidos por la población. El bacalao y la trilla son otra variedad que suele estar presente en la gastronomía mediterránea. Grecia es el paraíso de las hortalizas. Las mejores variedades se encuentran en los mercados populares y su frescura y colores están presentes en la elaboración de las comidas. Las clásicas son las berenjenas, ajíes, zapallitos. Y no solo forman parte de un acompañamiento de las carnes, sino que también se consumen como plato principal. No podemos dejar de mencionar a la menta, el eneldo y el ajo como condimento básico en la gastronomía griega. Los dulces griegos son populares mundialmente y nadie puede resistirse a ellos. Se elaboran con extrema delicadeza y dedicación. La masa filo, nueces, almendras, clavo de olor, canela y miel son los principales ingredientes. Y siempre se acompañan con un excelente café griego, infaltable en la sobremesa helénica. Thank you.
Los ingredientes que vamos a utilizar son salsa de tomate, cebolla común, pimientos rojos, cebolla de verdeo, ajo, aceite de oliva, berenjenas, carne picada y para la salsa, leche, manteca, huevos y harina. Lavamos las berenjenas y las cortamos en rodajas grandes, de 1 centímetro de espesor aproximadamente. No es necesario hervirlas o dejarlas en remojo. Colocamos aceite en una placa de horno y disponemos las berenjenas para que se cocinen. El tiempo de cocción va a variar dependiendo del horno. Lo aconsejable son 10 minutos de cada lado. El primer paso de esta receta es elaborar el relleno. Vamos a necesitar ajo, cebolla, pimiento rojo, cebolla de verdeo y condimentos. Todo esto se va a cocinar en aceite de oliva. En una olla colocamos aceite de oliva y una vez que esté caliente, echamos el ajo. Lo revolvemos por unos segundos hasta que esté ligeramente dorado. El ajo le va a dar sabor al aceite. Luego de unos segundos, colocamos el segundo ingrediente. En este caso es la cebolla. Una vez mezclada la cebolla con el ajo, continuamos agregando el pimiento rojo. En este punto es importante agregarle sal para que las verduras comiencen a largar agua.
dejamos la preparación cocinar por unos minutos. Una vez que la cebolla y el pimiento rojo están blanqueados, procedemos a agregar la cebolla de verdeo y dejamos cocinar por unos minutos más. Una vez que las verduras están doradas, agregamos la carne picada. En esta preparación vamos a utilizar 1 kilo de carne picada especial, con bajo contenido graso. El musacá que estamos preparando hoy va a rendir 12 porciones, aproximadamente de 10 centímetros por 10 centímetros la porción. Es importante que cuando se agregue la carne picada, se continúe revolviendo la preparación para que no se pegue. La vamos a dejar cocinar unos minutos y luego vamos a agregar los condimentos. Una vez que está cocida la carne, que ya cambió su color, agregamos los condimentos. Para este kilo de carne vamos a colocar 3 cucharadas de orégano, 1 cucharada de ají molido, 3 cucharadas de pimentón dulce, 1 pizca de pimienta, 3 revolvemos, y agregamos 1 pizca de canela. Seguimos revolviendo y, de ser necesario, vamos a agregar sal. En este punto agregamos la salsa de tomate. Es importante dejar la salsa de tomate cocinar unos minutos hasta que pierda su acidez.
Para esta preparación utilizamos 3 kilos de berenjenas. Ya fueron cocidas al horno. Y en la bandeja las colocamos una al lado de la otra. Una vez cubierta la superficie, rociamos con sal y una pizca de canela nuevamente. Es recomendable realizar 2 capas de berenjenas intercaladas, siempre cubriendo toda la superficie de la fuente. Una vez que colocamos las 2 capas de berenjenas en la fuente, comenzamos a agregar el relleno que ya preparamos. Es importante que el relleno se deje enfriar unos minutos antes de colocarlo. De esa manera va a quedar más espeso y va a ser más fácil de esparcir en forma uniforme. Una vez que cubrimos toda la fuente con el relleno, colocamos queso rallado. Y completamos nuestro musacá con la última capa de berenjenas. Colocamos la manteca en una olla a fuego lento y la dejamos unos minutos para que se funda. Es importante que el fuego sea lento porque necesitamos cocinar la harina. Comenzamos a agregar harina, pero nunca dejamos de revolver.
A medida que agregamos harina, vamos revolviendo y se comienza a cocinar. Después de unos minutos, vamos agregando leche. Es importante que la leche esté tibia y nunca dejamos de revolver para que no se formen grumos. Una vez que nuestra salsa comienza a espesar, agregamos los condimentos. Colocamos sal, nuez moscada, una pizca de pimienta y finalmente canela. Nunca dejando de revolver para que no se hagan grumos en esta salsa. Cuando la salsa toma consistencia, la retiramos del fuego y la dejamos descansar unos minutos. Luego de unos minutos, comenzamos a agregar los huevos batidos. Mezclamos la preparación hasta que quede completamente integrada y de esta manera preparamos nuestra salsa bechamel. Llegamos al último paso de nuestra preparación. En este caso, cubrimos toda la fuente con la salsa bechamel, la esparcimos en forma uniforme y colocamos queso rallado. Esto va a hacer que nuestro moussaka se gratine al horno. El tiempo de cocción va a ser de aproximadamente una hora, a fuego medio. Y luego de una hora, tenemos nuestro moussaka gratinado y listo para comer.
Esperamos que hayan disfrutado de esta presentación, tanto como nosotros. Para aquellas personas que les interese contactarse con Mario y su empresa para disfrutar de estas delicias griegas en alguna reunión, acá tienen sus datos para poder copiarlos. Y si no, nos llaman y nos lo piden en cualquier momento. Les comento que estamos terminando los últimos detalles de una salida que va a ser a fines de mayo para Grecia, justamente que va a tener una cierta inclinación gastronómica, porque en cada lugar vamos a degustar los platos típicos. Va a ser una salida que vamos a visitar Atenas y todos sus alrededores. Después vamos a hacer el circuito del Peloponeso y vamos a terminar en las islas. Grecia son las islas también, muy importante. Vamos a hacer Mykonos, Santorini, Rodas y Creta. Y todo esto, como les decía, basándonos bastante en conocer la gastronomía griega y las distintas costumbres griegas. Queremos que vuelvan, como de todos nuestros viajes, bien influenciados por todo lo que vieron, con grandes conocimientos y que hayan disfrutado de todo lo que vieron. Por supuesto que previamente, para que vayan ya bien preparados, van a tener, para aquellos que lo deseen, una clase de danzas griegas con el señor Nikos Kostakopoulos. Y por supuesto, antes de partir, vamos a tener una reunión donde, con todos los participantes del grupo, donde vamos a degustar estas delicias que prepara Mario y su empresa. El programa ya lo tienen en nuestra página, en pocos días más ya van a tener la fecha exacta de salida y los precios, porque estamos esperando los últimos detalles. Bueno, esperamos que quieran compartir esto con nosotros porque va a ser un viaje inolvidable. Gracias y nos vemos en la próxima presentación.